dieron en base a los graves llamados que hizo el señor Raimundo González Urrutia, va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. Escondido, enconchado, no se sabe en qué lugar del mundo, no se sabe si está en Venezuela, está en Asia, África, no se sabe. Solamente aparece de forma intermitente a través de extremas vocerías, pero él no da la cara. Va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. Él desconoció, obviamente, tanto al CNE como al TCJ, así como también él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados, en una página web llamada resultadosconvenezuela.com. Quiero destacar que de manera oportuna, rápida, el 7 de agosto del presente año, el Ministerio Público emitió un comunicado a través del cual informaba sobre el inicio de una investigación por los delitos, voy a mencionarlo, de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Yo quiero, por favor, que veamos en pantalla.